¡Échale! ¡Vale! ¡Mamá! De pie, por favor, vamos a comenzar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesucristo esté con todos ustedes. Para celebrar el santo sacrificio de la misa, en silencio pidamos perdón a nuestro Padre Dios por nuestros pecados. Tú que moriste en la cruz para perdonar nuestros pecados, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que resucitaste de entre los muertos para abrirnos las puertas del cielo, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que subiste al cielo para enviarnos al Espíritu Santo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Oremos. Dios Padre Todopoderoso, mira con bondad a estos esposos que, rodeados de los hijos que engendraron para la vida y la fe, recuerdan con gratitud el día que bendijiste las primicias de su amor, y concédeles por las buenas obras de su larga vida en común vivir llenos de tu amor y de tu paz el resto de sus días. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Sentados, vamos a escuchar en silencio la palabra de Dios. La noche de su boda, Tobías se levantó y le dijo a Sara: levántate, hermana, supliquemos al Señor nuestro Dios que tenga misericordia de nosotros y nos proteja. Sara se levantó y comenzaron a suplicar al Señor que los protegiera, diciendo:
Bendito seas, Dios de nuestros padres, y bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos. Que te bendigan los cielos y todas tus criaturas por los siglos de los siglos. Tú creaste a Adán y le diste a Eva como ayuda y apoyo, y de ambos procede todo el género humano. Tú dijiste: no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacer a alguien como él para que lo ayude. Ahora, Señor, si yo tomo por esposa a esta hermana mía, no es por satisfacer mis pasiones, sino por un fin honesto. Compadécete, Señor, de ella y de mí, y haz que los dos vivamos juntos felices hasta la vejez. Y los dos dijeron: amén, amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Salmo 111 respondemos: felices los que aman de corazón los mandamientos de Dios. Felices los que aman de corazón los mandamientos de Dios. Felices los que temen al Señor y aman de corazón sus mandamientos. Poderosos serán sus descendientes. Dios bendice a los hijos de los buenos. Felices los que aman de corazón los mandamientos de Dios. Fortuna y bienestar habrá en su casa. Siempre actuarán conforme a la justicia. Quien es justo, clemente y compasivo, como una luz, brilla en las tinieblas. Felices los que aman de corazón los mandamientos de Dios. Quienes compadecidos prestan y llevan sus negocios rectamente, jamás se desviarán. Vivirá su recuerdo para siempre. Felices los que aman de corazón los mandamientos del Señor. No temerán malas noticias, puesto que en el Señor viven confiados. Firme está y sin temor su corazón, pues vencidos verán a sus contrarios. Felices los que aman de corazón los mandamientos de Dios. Al pobre dan limosna, obran siempre conforme a la justicia. Su frente se alzará llena de gloria. Felices los que aman de corazón los mandamientos de Dios. De pie, por favor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. ¿Cuál es el mandamiento más grande de la ley? Respondió Jesús: el mandamiento más grande es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo mandamiento es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan la ley y los profetas. Estamos acompañando, hermanos, en esta Santa Misa a estos esposos. ¿Nombre? Rodolfo y Rodolfo y Virginia. En esta acción de gracias por sus 50 años de vida matrimonial. ¿Cuántos hijos tienen? 17. Están aquí, levanten la mano los hijos de ellos. Levántenla, por favor, hasta arriba. 1, 2, 3, 4, 5. Me faltan dos, porque uno está en Estados Unidos. Ajá. Y el otro está, no llega. Ok, muy bien. Sí. Perfecto. Bien. Antes de decirles unas palabras a ustedes, quiero decirles unas palabras a los hijos de ellos, de Rodolfo y Virginia. Para los hijos de ellos les digo lo siguiente. Primero, amen a sus padres y acompáñenlos hasta el día que Dios los llame.
como todos debemos hacer con nuestros papás. A veces me da mucha tristeza, y es un pecado grave, que los hijos olviden a sus padres ya enfermos y ancianos. Y hay muchos que lo hacen. Los olvidan, ya está anciano, ya está enfermo, ya vivo en otro lado, ya tengo mi familia. No puedes olvidarte de quien te dio la vida, de quien te trajo a este mundo, de quien te dio todo para empezar la existencia que viene de Dios a través de nuestros padres. Entonces siempre debemos de amar, de respetar, de valorar a nuestros papás, que es el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Amarás a tu padre y a tu madre, los acompañarás hasta que Dios los tenga con vida. ¿Sí me oyeron? ¿Los hijos? Sí. Amarlos, respetarlos, agradecerles todo lo que ellos dieron y siguen dando todavía por ustedes como hijos. Y lo hacen porque los aman. A los hijos yo les digo, ámenlos, respétenlos, agradézcanle a Dios y recen por sus padres, porque ustedes están aquí gracias a ellos. Y ninguno de ustedes estaría aquí si no fuera por ellos. ¿Con qué les van a pagar la vida que les han dado? Más que amándolos, siendo buenos hijos. Llévenles a sus padres paz, no problemas. Denles a sus padres alegrías, no tristezas. Llévenles paz y tranquilidad a ellos en su vida, no problemas, no dificultades, sino lo que ellos se merecen, la paz, el amor, el respeto de ustedes como hijos. Entonces, estas pequeñas palabras breves es para recordarles a los hijos de Rodolfo y Virginia cuánto amor les deben, cuánto respeto les deben tener a sus padres. Y mientras Dios se los conserve con vida, como hasta el día de hoy, bendito sea Dios, no dejen de visitarlos, llamarles, procurarles, ahora que los tienen todavía con vida. Porque un día Dios nos da la vida y otro día no la quita. Y qué bueno que los festejan en sus 50 años de matrimonio, porque la alegría y la felicidad y el amor y los festejos en familia hay que hacerlos mientras viven las personas, ya muertos para qué, en vida. Por eso qué bueno que los festejan con esta fiesta hermosa de sus 50 años de matrimonio. Así que para los hijos, pues estas breves palabras que ustedes ya saben, ¿verdad? Solamente es para recordárselas, que deben de amarlos, respetarlos, procurarlos, llamarles, visitarles, abrazarlos, besarles, agradecerles el regalo que ustedes tienen, que es el regalo de la vida. Como todos debemos de hacer con nuestros padres, bien o mal, como hayan sido, nos dieron la vida que viene de Dios. Eso para sus hijos, ¿verdad? Sí. Para recordarles a ellos el respeto que les deben de tener, el amor que les deben de tener, el agradecimiento que les deben de tener a ustedes como padres. Sí, 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 creo que sí. Sí, pues claro, yo sé que es cierto, sí, ya sí, todos lo saben, pero a veces a algunos se les olvida. Sí, como sacerdote me ha tocado cosas muy tristes. Padres enfermos, ancianos, abandonados y los hijos ni sus luces. ¿Cuándo vienen? Hasta que se mueren. ¿Ya para qué? Vengan en vida. Vida se dé el amor. No en la muerte, en vida sobre todo. Cuando pueden verlos, abrazarlos, besarlos. ¿O no, Rodolfo? ¿O no, Rodolfo? Sí, claro, así es. En vida hay que demostrar el amor. Ya cuando uno se muere, cualquiera puede enterrar a un muerto. ¿Ya para qué? ¿Ya para qué? Pero en la vida es cuando se ve el amor, en las dificultades, ¿verdad? En los problemas. Entonces, yo pues esto, les he dicho siempre, en vida. Exactamente. Que como ahorita este festejo, día de alegría, de fiesta, es en vida ahorita que están con vida, bendito sea Dios. Bendito Dios, sí. Muy bien. No. Para ustedes, sí. Virginia y Rodolfo, primero felicitarlos. Gracias. Por estos apenas primeros 50 años de matrimonio. Sí, a nosotros. Más los que Dios disponga. Sí, sí. Siempre hay que decir,
si Dios me da licencia, lo que Dios quiere, si Dios me da la vida. Entonces, felicitarlos, agradecerles el que en medio de problemas, ¿verdad? Como todo matrimonio tiene problemas, dificultades, momentos a veces difíciles, ¿verdad? Pero siempre cuando hay un amor verdadero, con el amor de Dios uno persevera en el auténtico amor de Dios. Agradecerles que hayan perseverado y que Dios los siga bendiciendo y les mantenga unidos en los años de vida que les dé, unidos en el amor. Como lo han estado en estos 50 años de matrimonio. Rodolfo y Virginia, ustedes son un ejemplo para sus hijos y para las demás personas. Porque hoy en día hay algunos que no se animan a casarse por la iglesia. No sé por qué. Les da miedo, tienen miedo al compromiso, les da temor. No sé por qué, pero no se animan. El amor no es sentir bonito. No es una emoción, no es un sentimiento. Implica un sentimiento, pero el amor es un compromiso. El amor es una decisión, es una responsabilidad. Ante Dios yo me comprometo a amarte toda mi vida. No es saber, no mientras siento bonito, no, aunque no sienta bonito, yo te sigo amando porque es un compromiso que hice ante Dios contigo, con mi esposa, con mi esposo. El amor es comprometerse, es decisión, es responsabilidad. Incluye el sentir bonito y la emoción, sí, pero va más allá. Por eso yo los felicito, porque ante los demás, su ejemplo de su matrimonio es un ejemplo viviente de que vale la pena, y claro que es posible, comprometer la vida con una persona para siempre. Ustedes son el ejemplo. Hoy algunos dicen, no, es que como con alguien para siempre, padre. El amor verdadero implica compromiso, decisión, responsabilidad. Por eso ustedes son un ejemplo para los demás. Es decir, aquí está el amor que verdaderamente es para siempre. En las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, en la alegría, en la tristeza, en la paz, en los problemas, en la vida y en la muerte. El amor verdadero es más fuerte que cualquier cosa. Si es de verdad, y si el amor está fundado en el amor y la presencia de Dios, nada ni nadie destruye un matrimonio. ¿Por qué? Porque Dios lo sostiene. Porque su amor está fundado en el amor de Dios y con Dios todo es posible. Mantener un matrimonio unido por 50 años solo es posible con el amor que se tiene fortalecido en el amor y la presencia de Dios. Así que, Rodolfo y Virginia, muchas felicidades. Yo les aliento y les animo para que sigan adelante. Recen por sus hijos, como lo han hecho toda la vida. Todos los días recen por sus hijos. Encomiéndenlos a Dios. Padre, pero ya están grandes, pues con mayor razón. Encomiéndenlos más a Dios, ¿verdad? Pidan por ellos, para que sean buenos hijos, para que se alejen de todo lo malo, para que les lleven alegrías a ustedes y paz a sus almas. Sigan orando por sus hijos. Y que Dios los bendiga, hoy y siempre. Les dé salud, les dé paz. Los siga manteniendo unidos en estos 50 años que hoy festejamos de su matrimonio. Y vean reflejado todos estos 50 años que han estado unidos. Con la gracia y con el amor de Dios. Y con el amor que ustedes se tienen. Y que hoy los ha traído 50 años después. A decirle, Dios mío, aquí estamos, gracias. Porque a pesar de todo, aquí estamos juntos. Porque a pesar de todo, nuestro amor aquí está. Porque tú lo has sostenido, porque tú lo has mantenido. Y con tu gracia, concédenos seguir adelante hasta el momento en el que tú nos llames. Muchas felicidades. Que Dios los bendiga. Vamos ahora a hacer el rito del matrimonio de renovación. En la entrega de los anillos, de las arras y del lazo. Les voy a pedir, Rodolfo y Virginia, pónganse de pie, por favor, ustedes nada más.
sacramento del matrimonio unieron sus vidas con un vínculo indisoluble. Ahora quieren renovar ante Dios las promesas que mutuamente se hicieron entonces. Para que la gracia divina confirme estas promesas ante esta comunidad aquí reunida, dirijan su oración al Señor. Cierren sus ojos y hagan una oración en su corazón, en su mente, a Dios, agradeciéndole estos 50 años de su matrimonio. Muy bien. Abran sus ojos. Pónganse frente a frente. Frente a frente. Tómense de las manos. Así, exactamente. Así. Frente a frente. Bien. Va a decir lo más fuerte que pueda, mirándola a ella, lo que yo le diga. ¿Vale? Bendito seas. Bendito seas. Señor Dios. Señor Dios. Porque ha sido. Porque ha sido. Un regalo tuyo. Un regalo tuyo. Recibir a Virginia. Recibir a Virginia. Como mi esposa. Como mi esposa. Muy bien. Ahora igual mirándolo a él. Bendito seas. Bendito seas. Señor. Señor. Dios nuestro. Señor. Dios nuestro. Porque ha sido. Porque ha sido. Un regalo tuyo. Un regalo tuyo. Recibir. Recibir. A Rodolfo. A Rodolfo. Como mi esposo. Como mi esposo. Muy bien. Ahora, así como están, viéndose el uno al otro, van a decir los dos. Bendito seas. Bendito seas. Señor. Señor. Dios nuestro. Dios nuestro. Porque nos has bendecido. Porque nos has bendecido. Con tu amor. Con tu amor. En las alegrías. En las alegrías. Y tristezas. Y tristezas. De nuestra vida. De nuestra vida. Te pedimos. Te pedimos. Que nos ayudes. Que nos ayudes. A guardar. A guardar. Fielmente. Fielmente. Nuestro amor. Nuestro amor. Para que seamos, para que seamos testigos fieles, testigos fieles de la alianza, de la alianza que has establecido, que has establecido con los hombres, con los hombres. Muy bien, no se suelte. Estamos bien en la así. 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 Arriba, estas. Así. Así. Exactamente. Así. 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 Un momentito, así está. El Señor los guarde todos los días de su vida. Que Dios sea para ustedes consuelo en la adversidad, compañero en la prosperidad, y derrame copiosamente sus bendiciones sobre ustedes y cada uno de sus hijos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Muy bien. Tómense como estaban de las manos, así frente a frente, así. Bien, vamos a bendecir ahora los anillos, por favor, pasen. Los anillos, aquí por favor. Bendice y santifica, Señor, el amor de tus hijos, Rodolfo y Virginia, y bendice estos anillos. Representan para ellos un signo de fidelidad, haz que también les recuerden su amor mutuo y la gracia del sacramento por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Recibe este anillo. Recibe este anillo. Como signo. Como signo. De mi amor. De mi amor. Y de mi fidelidad. Y de mi fidelidad. En el nombre del Padre. Del Padre. Y del Hijo. Del Hijo. Y del Espíritu Santo. Jesús. Amén. Amén. Póngaselo. Así. Recibe este anillo como signo de mi amor, de mi amor y fidelidad.
fidelidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del, Hijo del Espíritu Santo. Amén. Amén. Sí, sí, arras, por favor. Las arras. Bendice, Señor, estas arras que Rodolfo y Virginia se entregan y derrama sobre ellos la abundancia de tus bendiciones. Recibe estas arras como prenda de la bendición de Dios y del cuidado que seguiré teniendo, que no falte nada en nuestro hogar. Perfecto. Todas, ahora usted las manos debajo y las va a usted ir soltando poco a poco mientras dice: Rodolfo, recibo estas arras como prenda de la bendición de Dios y en señal de los bienes que seguimos compartiendo. Muy bien, todas. Ahora les regresan, por favor. Muy bien, pueden pasar a su lugar. Lazo, por favor. Bien, hay que abrirlo para bendecirlo. Te pedimos, Señor, que derrames tu bendición sobre este lazo, que recuerda la unión de estos hermanos nuestros el día que celebraron su matrimonio, para que los sigas manteniendo unidos a lo largo de su vida. En Jesucristo nuestro Señor. Amén. Virginia, ustedes como esposos cristianos están unidos para siempre ante Dios desde su matrimonio. En este momento en que la Santa Madre Iglesia implora la bendición de Dios sobre ustedes, se les vuelve a colocar este lazo, adelante, símbolo de la unidad indisoluble que por el amor y la mutua entrega deberán vivir todos los días de su vida. Este lazo, recuerdan, lo recibieron el día que se casaron por la iglesia. Recordarles que este lazo, desde que se casaron, significa y sigue significando dos cosas. Uno, ustedes no son dos, sino una sola carne, como uno solo, como dice el Evangelio. Y segundo, este lazo recuerda que desde que se casaron, nada ni nadie rompe este santo matrimonio. Por eso el lazo los une ante Dios y ante la iglesia. Nada ni nadie rompe este matrimonio, este lazo, solamente la muerte. Por eso decimos hasta que la muerte nos separe. ¿Por qué? Porque este lazo los une ante Dios desde hace 50 años.
y solamente la muerte puede romper este lazo. Por eso siguen ustedes unidos con su amor y el amor de Dios, y el signo de este lazo es su unión para siempre. ¿Estamos? ¿Rodolfo? ¿Sí? Muy bien. ¿Virginia? Perfecto. ¿Pueden pasar a su lugar, por favor? Bien, las velas. Ok, pásenlo, por favor. A ver, aquí primero para bendecirlas. Derrama, Señor, tu bendición sobre estas velas que recuerdan que Jesucristo es la luz que ha iluminado a estos esposos a lo largo de su vida, que Jesucristo los siga iluminando y disipe siempre de sus vidas y de su familia las tinieblas del pecado. Amén. Amén. Muy bien, ahora que los hemos bendecido, me van a pasar con cuidado, van a pasar para el cirio, por favor. Mira, de que lo rima. Está bien. Ahí, ahí, ahí. Bien, hermanos, en este momento hemos realizado la renovación del matrimonio de estos hermanos nuestros, Rodolfo y Virginia, con la entrega de los anillos, de las arras, del lazo y también de la velación, que recuerda que Cristo es la luz que ha iluminado su matrimonio. Vamos ahora a continuar nuestra Santa Misa. Aquí van a estar. No, estamos. Muy bien. Vamos a ponernos todos de pie, por favor, para elevar nuestras oraciones estos 50 años de su matrimonio. Invoquemos la misericordia de Dios, Padre Todopoderoso, que en su providente designio quiso que la historia de la salvación quedara significada en el amor y la fidelidad conyugal. Después de cada petición decimos, escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Padre Santo, que eres fiel y que pides y premias la observancia de tu alianza, llena de tus bendiciones a estos hijos tuyos, Rodolfo y Virginia, en el 50 años de su matrimonio. Oremos. Escúchanos, Padre. Bendice también a cada uno de sus hijos y bendice sus trabajos. Oremos. Escúchanos, Padre. Te pedimos también, Señor, por todos los matrimonios para que se mantengan unidos en la unidad y la fidelidad. Oremos. Escúchanos, Padre. Te pedimos, Señor, para que nos envíes la lluvia necesaria a nuestros campos y nos acompañes en nuestras alegrías y tristezas y nos des siempre la fortaleza y la sabiduría. Oremos. Escúchanos, Padre. Te pedimos, Señor, por nuestros familiares y amigos difuntos, concédeles la vida eterna en el cielo. Oremos. Escúchanos, Padre. Padre misericordioso, recibe estas oraciones que llenos de fe te presentamos. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Siéntense, por favor. Bendito seas por siempre.
Oren, hermanos, para que este sacrificio, que es mío y también de todos ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, el sacrificio que vamos a ofrecerte para darte gracias por estos 50 años de mutua fidelidad conyugal de tus hijos Rodolfo y Virginia, y pedirte que a ellos les concedas vivir cada día más unidos y gozar de tu paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que con el yugo suave del amor y el vínculo indisoluble de la paz, hiciste más fuerte la alianza nupcial, para que aumenten los hijos de tu adopción por la honesta fecundidad de los matrimonios cristianos. Tu providencia, Señor, y tu amor lo dispusieron de manera tan admirable que por medio del nacimiento de los niños adornas la tierra, y al hacerlo renacer por el bautismo haces crecer tu iglesia. Por Cristo, Señor nuestro, por Él, con los ángeles y los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, hosanna en las alturas, bendito es el que viene, en el nombre del Señor, en unión del coro de tus ángeles en el cielo. Te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosanna en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. A lo largo de toda su vida, acuérdate también de nuestros difuntos, familiares y amigos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro en el cielo. Ten misericordia de nosotros, para que junto con la Virgen María, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a elevar con fe nuestra oración a nuestro Padre Dios, la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de todo pecado, protegidos de toda perturbación mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Jesús, tú les dijiste a tus discípulos: la paz les dejo, mi paz les doy. No veas, Jesús, todos nuestros pecados. Mira más bien, Jesús, la fe de tu iglesia aquí reunida, y conforme a tu palabra, Jesús, a todos ellos aquí presentes y a tu iglesia, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Cristo esté con todos ustedes. Con tu espíritu.
Como hijos de Dios, nos damos un saludo de paz. Al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para salvar mi alma. Pueden sentarse, por favor. Si hay personas que van a comulgar, se acerca. Pueden apagar las velas y pasar a su lugar, por favor. Y sangre de Cristo. Cuerpo 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 de Cristo.
de Cristo. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me separes de ti. Del enemigo malo, defiéndeme. A la hora de mi muerte, llámame y mándame a ti, para que con tus ángeles y tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Santísima Virgen de Guadalupe, ruega por nosotros. Santísima Virgen de Guadalupe, ruega por nosotros. Santísima Virgen de Guadalupe, ruega por nosotros. Te alabamos y te bendecimos, Dios nuestro, creador de todas las cosas, que al principio creaste al hombre y a la mujer, para que formaran una unidad de vida y de amor. Te damos gracias, porque te dignaste bendecir la unión familiar de tus hijos, Rodolfo y Virginia, para que fueran imagen de la unión de Cristo con su iglesia. Tú que los has mantenido unidos por el amor, en sus alegrías y tristezas, míralos hoy con bondad, renueva su alianza nupcial, acrecienta su amor, fortalece entre ellos la paz, para que junto con esta corona de hijos que los rodea, gocen siempre de tu bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. De pie, por favor. Oremos. Tú que nos has permitido participar del cuerpo y la sangre de tu Hijo, guarda, Señor, a estos esposos, Rodolfo y Virginia, en tu santa amistad, a fin de que, llenos de días y de buenas obras, sean admitidos por ti al banquete del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a juntar nuestras manos en el pecho para consagrarnos a la Virgen María, nuestra Madre. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes, solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Jesucristo esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias y permanezca para siempre. Amén. En el nombre de Jesucristo pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Bien, con esta bendición terminamos nuestra Santa Misa. Siéntense, por favor, un minutito. Ya no me vuelvo a casar. ¿Ya no? No, pues, ¿y a cuáles bodas siguen? Siguen las 75. ¿Tantas? ¿Qué pedo? Sí, Dios. Sí, Dios. Dios. ¿Verdad? Me ha tocado celebrar algunos de 60, 65. A los 60. Como siempre, si Dios nos da licencia, va, se haga su voluntad. Hijas, ¿pueden hacerlo las? ¿Se puede? Si Dios permite. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí. Lo más importante es siempre darle gracias a Dios. Y como yo siempre les digo, más allá de toda la fiesta que se hace, que es bonito, que es importante, yo creo que lo más importante son las familias unidas, las familias en paz. Porque una familia unida está fuerte. Más allá de todo lo demás, lo importante es la familia, sus hijos. Por eso quise a ellos decirles unas palabras para que no los olviden, para que siempre recen por ustedes,
para que los amen y respeten y les agradezcan a ellos el regalo de la vida que ustedes les dieron, el regalo que viene de Dios, pero que humanamente pues ustedes les dieron a ellos, ¿verdad? Así que muchas felicidades. Y antes de terminar, me gustaría que sus hijos les digan algo, lo que salga de su corazón. ¿Quién es el mayor? Él. Pásele, por favor. Pásele. Que está la mamá. Ya murió. Y agarra, por favor, también. Pásele para allá. Ahí, con cuidado. Levántelo. Ya terminamos nuestra Santa Misa. Ahí está bien, perfecto. Te voy a decir lo que le brote, de su corazón, son sus padres, pero lo que quiera decir, adelante. No, no, gracias. Ahora yo tengo todavía a mis padres, a mi madre, mi padre, todo. Y que todavía los quiero ver más. Pero no me ve a mí, ¿no? Pónganse de pie. Vamos a darle un aplauso, denles un abrazo. ¿Quién sigue de pie? A ver, pásenle, por favor, sí. Aquí, mire. Así de pie, ¿verdad? Aquí, mire, de este lado para que me vea bien. Aquí, no se por ahí, adelante. Que muchas gracias por tenerme, por cuidarme, por guiarme, y gracias a Dios que los tengo, y ojalá Dios permita que me tenga a los 65, 75, no sé, pero sí, quisiera darle gracias a Dios que a los 100, siempre me los cuide, a los 100, gracias. Los amo mucho. Mari no está. ¿Pero quién sigue? De... Mi hermana Mari. Y luego sigue. Pásale, por favor. ¿Y tú? ¿Quién sigue ya? Sí. Pásale. Aquí, adelante. Bueno, pues ante todo, pues darle gracias a Dios por haberme dado unos padres que los tengo todavía y por habernos cuidado, por habernos guiado. Pues sí, tenemos rachas difíciles y rachas. Controladas, pero pues aquí seguimos. O sea, todos como mis hermanos y yo, pues creo que estamos muy orgullosos porque hemos tenido unos padres que nos han guiado y que pues todavía queremos más papás para más tiempo, más años, y que pues aunque lleguen viejitos, creo que no van a quedar solos. Sí van a tener ayuda, no más de uno, pero creo que de todos, porque todos, aunque somos medios especialones, tenemos un corazón bueno y siempre los vamos a ver por todos. Muy bien. Muy bien. ¿Quién sigue de ella? ¿Quién sigue? Pásenlo, por favor. No se lo puede escapar. Bueno. Primero, pues dar gracias a Dios porque todavía tengo a mis padres y los quisiera tener muchos, muchos años más todavía. Y pues bueno, pues que felicidades por llegar a sus 50 y esperemos que lleguen, como dijo el padre, 65, 75, 100, no sé, 110, 120. Los quiero tener siempre, siempre, siempre ligados y pues que los amo mucho a los dos. Muy bien. Muy bien. ¿Quién sigue de ella? Pásenle, por favor. Yo, gracias a Dios por bueno, con los papás que me dio, por el apoyo que me han dado, por gracias a Dios que siempre que me deja para con muchos años. Solo los hijos, pónganse de pie. ¿Ya?
junto con él. ¿Sí? ¿Aquí? Ahorita, mijo. Ahorita, vamos a acabar. Espera. Ahí vamos. Bien. Primero, Virginia, una palabra para sus hijos aquí presentes. De ahí de donde está. Adelante. Yo le doy muchas gracias a Dios que tengo a mis hijas y siempre estoy velando por ellas y desde aquí, desde rato que estoy cosechando su bendición hasta donde están. Hasta donde están. Sí. Para que, pues ya ven que están en el peligro allá en la ciudad y siempre que me las ayude a Dios. Muy bien. ¿Algo que nos quiera decir? No, pues nada más que Dios me dé licencia de tener vida para estarlas cuidando. ¿Y si los quiere? Pues sí, gracias. Porque son mis hijas de la familia. Muy bien. Bueno, pues muchas felicidades para todos. ¿Sí? Voy a pedirles que se pongan ustedes en medio. Si gustan ustedes dos recorrerse para acá, para que ellos se pongan en medio. Aquí, porque con sus dedos para acá, para darles a todos una bendición especial, ¿verdad? Tómense así de la mano, por favor. ¿Sí? Muy bien. Con agua bendita, te pedimos que derrames tu bendición sobre esta familia, sobre estos hijos tuyos, sobre estos hijos que hoy se han reunido para acompañar a sus padres en esta acción de gracias por sus 50 años de matrimonio. Bendícelos a todos ellos, sus familias, sus trabajos, sus intenciones. Aleja de ellos todos los males, los peligros, los pecados. Que con sus trabajos te glorifiquen para que nunca falte el pan en sus hogares. Consérvalos en salud y alma y cuerpo. Y después de esta vida, condúcelos al banquete del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Muy bien. Bien, pues que nosotros terminamos. Les agradezco mucho a todos que nos hayan acompañado en esta misa y pues muchas felicidades para toda la familia. Vamos a darles un aplauso y que Dios bendiga. Terminamos nuestra misa y así gustan las personas que quieran salir pueden hacerlo, tomarse alguna fotografía. Adelante. Sí. Listo. No quiso.
¿Qué está ahí? Mira, listo. Lista. Dile. Y a él me ayudan. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto?
Vamos.